día de hoy estamos en el sexto masterclass de lo que viene a ser el compendio de seminarios a nivel nacional. Pero el día de hoy estamos en el Alto Tusco, en el departamento de Cajamarca. El día de hoy, como todos los eventos del masterclass, vamos a poder comprobar por qué en el segmento de medianos tenemos al camión con la mejor tecnología, las cajas automatizadas, y por qué en el segmento de los volquetes tenemos al volquete más eficiente de todos, con intervalos de mantenimiento de hasta 1000 horas, y podremos conocer más a fondo que lo que genera este gran ahorro es el motor de todo el camión, que es su motor, el más tecnológico de todos, el OM471. Soy Ana Paula Mendoza, representante de la empresa Gilgal Cargo. El evento de Mercedes me pareció una experiencia increíble. De hecho, he tenido la oportunidad de manejar uno de los camiones Atego 1419. Fue muy, muy, muy excelente porque me encantó la facilidad que tienen los vehículos con la caja automatizada. También el taco automático, eléctrico, realmente me parece genial. Hola, soy José Adolfo Caso, vengo de la empresa Stracom para este evento pues, que nos han invitado, y me parece que es muy interesante conocer la marca y la potencia que obviamente de acuerdo a la tecnología que nos están dando a conocer, ¿no? Y me pareció perfecto y conocer también pues, esa tecnología que hay la diferencia con otra marca, y de antemano mi persona, pues como soy instructor en un proyecto, y vamos pasando a otros proyectos, ¿no? Entonces vamos llevando esta información y eso que va a dar, pues, digamos, una información para todos los operadores y vamos a difundir todo lo que hemos aprendido. Y gracias por la invitación, en este caso de Divi Moto, y con todos los compañeros que hemos disfrutado de antemano todo su proceso de capacitación y comunicación de todos los equipos. ¿Qué tal? Buenos días, me llamo Alexander Valdés, vengo en representación de la empresa Baica Cargo y bueno, hemos probado el Atego, la experiencia de manejo en la caja automatizada, hay un descanso a diferencia de la caja manual, ¿no? El manejo para el conductor es mucho más tranquilo para su labor del día, ¿no? Estoy agradecido con Divi Motor por la experiencia que nos ha brindado en esta cantera, ¿no? Muchas gracias. Mi nombre es David Hernández Mendoza, de la empresa Minería y Construcción ID. Tema boquete Mercedes-Benz, una buena marca. He subido a ver la operación en este boquete 8x4. Buena versión que está saliendo el día de hoy, ¿no?